de volver a aumentar la ventaja con Vallejo y por ahí con el partido pendiente con la U alargarla, ¿no? Sí, mañana, bueno, esperemos iniciar la fecha con el pie derecho. Creo que UTC ha hecho un torneo, creo, impecable, muy, muy regular. Está tentando la posibilidad de un torneo internacional hasta meterse hasta dentro de los cuartos, ¿no? Matemáticamente creo que tiene chance, así que vendrán a hacer su partido y nosotros por lo nuestro. Creo que hay que tomarlo con calma porque antes de que gane Vallejo creo que tampoco es que hayamos estado recontrasalvados, como se dice, ¿no? Las diferencias han sido mínimas. Como te digo, con esto del partido pendiente se genera visualmente una cierta presión, ¿no? Uno influye en el tema de motivación, pero con la tranquilidad de poder sacar el partido mañana adelante y recuperar la ventaja y por qué no alargarla con la U. Sí, de hecho es un equipo joven y hay que saber manejar todos estos momentos, ¿no? Cuando se posterga un partido, el tema de estar todavía complicados, hay muchos temas que manejar, ya queda nada para que termine el torneo y hay que estar finos en todo aspecto.